Buenas noches amigos de Pulso Rival, pues aquí me veis eh, vestido para la ocasión, ropa cómoda, ropa ancha, porque vamos a tocar esta noche, esta noche de lunes, un deporte que a mí me apasiona desde pequeño, un deporte que mezcla la agilidad, la precisión, la destreza y como no el valor, saber en casa de qué estamos hablando, pues estamos hablando del skateboard y para ello contamos aquí en los estudios de Pulso Rival con una persona que domina este deporte y que nos va a explicar un poco las claves eh, de, de en qué consiste este deporte en cuestión. Sin más dilación, paso a presentaros a Jani Guerra, del Club Guajeskate. ¿Qué tal, Jani? Hola, buenas, bien. Muy buenas. Bien, Lo primero, agradecerte que hayas aceptado la invitación, porque sí que es verdad que para nosotros eres un poco un referente aquí en Asturias para poder explicarnos este, este deporte. Muchas Así que muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Lo primero, queremos saber, en casa la gente quiere saber, Jani, ¿cómo te metiste tú en este mundillo de, del skate? ¿Dónde empezó el gusanillo a correr por, por tus venas? Bueno, pues hace muchísimos años ya, uh -huh. no, no te sé decir exactamente cuántos. Fue un poquitillo, un poco como de rebote. Mi hermano mayor se fue a Francia a un centro de alto rendimiento, que le hacía atletismo. Y, sí. y pues una de las cosas que nos trajo, nos trajo unos regalos. A mí me trajo una raqueta de tenis y a mi hermano Marcos le trajo un patín. Un patín. Pues con ese patín vimos que nos gustaba y ahí surgió el tema del patín, sin, sin claro. más. Como todo, como todo, el tema del skate, sí que es verdad que hablábamos un poco en Off the Record, que esos comienzos van un poco vinculados también al grupo de gente, ¿no? porque el tema del skate aún, además del deporte, un poco lo que conlleva, tema de música, tema de ropa, que hablábamos ahora, que hablaba al principio. Un poco, ¿cómo viviste esos comienzos con, con los colegas? ¿no? De... Sí, bueno, mira, en realidad pues, hemos nacido justo en los inicios del deporte dentro uh -huh. de nuestro país, más o menos. Sí, sí. que, bueno, existían los patines, había pero lo que se, se puede llamar ahora el skateboard. Eh, entonces, no era nada que estuviese igual ya un estándar de gente, de, tal, claro. eso es, entonces... Pues sí, que era con tu grupo de amigos que al final te gustaba y era el estar en la calle compartiendo el tiempo con sí. el skate. Y ese skate que al principio era lo que tenías al lado derecho, ahora es lo que tienes día a día entre las manos. Claro. Y en esos inicios, Hani, ¿dónde, dónde hacías skate? Quiero decir, la ciudad se presta porque hay sitios y demás, pero igual en aquella época no había construcciones, supongo, no había. A ver, era, de, de mano era muy de barrio. Sí. ¿Me entiendes? Dentro de Gijón, yo soy de Gijón, y dentro de Gijón, pues éramos los de la calzada, luego estaban los del Molinón, <laughs> sí, estaban sí, los sí. de Pumarín, y dentro de tus calles, pues era donde patinás, normalmente en parques, mm. en zonas un poco más abiertas y alejadas de, de la gente, claro. porque al final es un deporte que. La gente sí gente pro sí protesta que van, un poco, ¿no? La sí grande... que va entrando, pero en su día era todavía peor, sí. Claro. claro. Tenemos ahí ese Jani, que tendría sus 15, 16 años ya vistiendo esa ropa que hablábamos de tema de un poco ancha y demás. Eh, ¿Cuándo empezaste a ver un poco este mundo como algo más que una afición o un hobby? ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo hiciste ese clic que dijiste? Bueno, tú? siempre, siempre por, por encima de todo siempre ha sido un hobby, siempre lo he visto igual. ¿no? Lo mm. que pasa es que sí que, que te van pasando los años, te vas vinculando más a ello. Y pues fue un poco a raíz de mi trabajo, yo soy carpintero de toda la sí. vida, siempre desde pequeño, bueno, he tenido la suerte de empezar a trabajar de carpintero y pues un año coincidió que era una semana negra y había sí. querían construir una rampa y bueno, yo junto con Luis, mi amigo mío que también lleva toda la vida patinando, dijimos, "Venga, vamos a montar una rampa." Y ahí pues, fue el vínculo carpintería, rampa de skate y... No, así pero está se está, me está ha ido. muy bien porque realmente era tu oficio inicial, ¿no? un poco lo que, es. Lo, que es, lo que conocías y, y supiste ver un poco ahí el, el, el modelo de negocio o tu idea o transformar esa afición en un, en un modo de vida. Y, y empezaste un poco... De, sí, de, de... bueno, fue, de mano fue un poco, pues, alguna rampa aquí para cuatro amigos y luego hay que arreglar algo y fue un poco muy altruista y... y me estoy imaginando y pasaron muchos años, hasta Me Estoy que imaginando era... el tema de, oye, Jani, mira, es que tengo aquí este, este tramo, esta rampa que está un poco... ¿talo? ¿No me podrías echar un cable tú que eres un poco manito? Bueno, eso no ha cambiado, sigue estando. ¿Sí, eh? claro. sí, sí, sigue estando el día a día porque es lo que hablábamos, que al final es... Es un deporte, sí, es, es una forma de vida, ¿no? Claro. Hay ciertos deportes, estos deportes que se llaman hoy en día deportes alternativos, que mm. no es solo el deporte. Antes lo comento muchas veces, que yo de pequeño hacía atletismo sí. y, bueno, pues muchos amigos de los, con los que patinamos eh, hacían sus deportes, y tú te ibas a entrenar a la pista, entrenabas, te ibas para casa y tenías y tu círculo de amigos, tal, esto era diferente, mm. al final es una, una forma de vida el skate. pasar muchas horas mira me llama la atención ahora que hablo contigo sí que es para que en algún otro deporte fuera del ámbito del deporte como es ahora que estamos haciendo una entrevista yo no podría discernir a qué tipo de deporte practicas pero yo un poco por la estética que llevas ya más o menos sé que tu deporte es urbano incluso me podría decantar si sí, por algo tema o BMX o patines o skate no que es un poco también lo que hablábamos en off the record el tema de la de la moda sí que me gustaría comentar un poco Hani ¿Sí? ¿Cómo influye el tema de, de la moda? Yo que te veo vestido, por ejemplo, con... Sí, una... bueno, eh, el tema de la moda influye en que, bueno, pasan los años, la gente y las maneras de ver la vida cada vez son un poquitillo más en la calle, a sí. la gente le gusta la calle, le gusta... Eh, Igual hace unos años era un perfil general, ¿no? Sí. Era una ropa para todo el mundo. y todo. Vestimos vestía así también. Hoy sí, en, en día, pues marcas. gracias a la moda o gracias a, a esta nueva factoría aquí con la ropa y todo esto, pues cada uno se vincula un poquitillo más y, y da, de, sí, da de ver quién es Porque a través de la ropa. ¿no? Es ropa cómoda. Yo la he sí, probado. Bueno, Mira, ahora claro. vamos también. Yo tengo unas zapatillas en esta casa, como podemos decir marcas, de Adidas Busetnik. Y es un tío que debe ser un pro del sí, skate, sí. y en realidad está vendiendo eh, zapatillas para usuarios que no, no practican, porque no dejan de ser una ropa muy cómoda. Aunque sí, yo bueno, no claro. monte en patín y demás, claro, pues claro. para el día a día… A ver, tiene que ser ropa cómoda porque al final y el dura. patín es, es un y deporte, y muy dura. Claro, porque tiene sus refuerzos o sea, y demás. Por ello estoy cansado de comprar playeros en Pulviar, sí, en Pulviar, Amancio Ortega, Inditex que te cuestan 30 pavos y te duran tres telediarios. Sí. Las salidas estas llevo un año machacándolas, yo que soy de patear y demás, y las tengo nuevitas, porque claro, tienen sus refuerzos y sí, sus es lógico porque al final es, es, es ropa hecha para un deporte, el skate encima es un deporte urbano y de estar tirado por el suelo todo el día. Claro, pues tenemos, vamos, vamos a seguir avanzando, seguir rascando ahí en, en, en esos comientos de Hani. Que te dejamos ahí montando en Petit Comité esos, esas pequeñas rampas y demás, un poco en plan amateur, sí. pero seguimos avanzando y ¿cuál es la siguiente etapa? En el que... Luego pues, se fue transformando un poquitillo todo, el mundo del skate va cogiendo peso mm. dentro de la sociedad, dentro del deporte, sí. y bueno, pues el volumen de trabajo cada vez va siendo más amplio y me van surgiendo más trabajos y al final voy viendo que... Mi transformación de ser carpintero de hacer tejado se sí. va transformando y va cogiendo más importancia el mundo del skate y las construcciones y menos el otro mundo. Lógicamente, como carpintero que sigo siendo, claro. eh, me tira más construir skateparks que hacer tejados y bueno, sí. pues con el tiempo, el tiempo, el tiempo, pues... Soy Luego hablaremos de, hablaremos de otra faceta de, de, del Club Guajes Skate, pero ahondando un poco más del tema de las construcciones y demás... Sí que me gustaría saber cómo, cómo salta el tema aquí en Asturias de, 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 de skateparks, de dónde puede la gente eh, darle bueno, caña. Bueno, a nivel skate. skateparks Asturias, eh, a, hablando de Asturias eh, como provincia sí. es patético, es muy Mal. mala, ¿no? Eh, que nos oigan, no, las, sí. autoridad, que nos oigan sí, las autoridades, de, concejalía de deportes y demás, que, que no tenemos unas instalaciones adecuadas como... Está como bien hablar y decir en Gijón tenemos un par de skateparks, en Oviedo sí. hay, en Avilés, pero... Asturias creo que es más que Gijón o y de Avilés, claro. ¿no? Bastante más. Sí, no, no, Entonces desde luego. creo que a nivel de instalaciones es mala. Y luego, peor que eso, es la importancia que dentro de los ayuntamientos sí. o gobiernos se les da a las instalaciones. ¿no? no es decir necesito una silla para sentarme, te tiro ahí la silla y mm. siéntate. No, es algo más, ¿no? Una instalación tiene que tener un mantenimiento, claro. tiene que tener unas lógicas de construcción, unas lógicas de garantía. Porque está en aire libre, claro. Que sí. creo que se vulneran mucho, ¿no? Mm. Eh, pues por desgracia también ha habido esto que vemos día a día en la sí. tele, ¿no? De, de el que eso es sí. el que tiene autoridad entonces claro. el que construye es el amigo de fulanín y fulanín le da igual cómo quede sí. lo que quieres llevar dinero y al final los afectados es el que quiere disfrutar de esa instalación claro. ¿no? lógicamente y también lo hablaba con Johnny de the Record creo que la persona que debería de asesorar o, o, o preparar este tipo de construcciones Tendría que haber patinado alguna vez, un poco por. digo yo, ¿eh? Un poco sí, porque. O sea, o por sea, saber dónde te vas a deslizar, haberlo probado tú antes y saber que, que es una. Lo lógico, toda la gente que nos dedicamos a construir parques o instalaciones deportivas, creo que en general, es gente que se dedica a ese deporte, uh -huh. tiene un vínculo con ese deporte. Son instalaciones muy específicas, sí. ¿no? Entonces, realmente no es un mueble, no es un tejado que tiene una estética que todo el mundo medio entiende, ¿no? Conoce, Esto, claro. Ese hierro que ves ahí en la esquinilla que es para que pasen con el patín por encima sí. tiene que tener unas dimensiones. Ese claro. tal Y si realmente no patinas no no puedes dar con el punto exacto. De por ejemplo, aquí en Asturias eh, sitios guays para patinar, sitios panchos que digas tú, este, me voy aquí con el skate. A ver, hay sitios, normalmente el skate Siempre ha sido la calle, ¿no? Entonces, el referente dentro de todos los sitios es la calle, ¿no? Los, los spots que llamamos, ¿no? Sí. los Ciertos spots que hay en las calles. Hay buenos spots en Asturias a nivel nacional y sí. a nivel internacional también, ¿no? Claro. A nivel skateparks, pues estamos un poco a la cola, ¿no? No tenemos una referencia a un buen skatepark, un sitio donde de verdad te venga la gente. Uh -huh a patinar porque tienes... Ese sí, que es una referencia... ¿no? Y sí que te tenemos hacer... la suerte de que estamos en Asturias, es un sitio que es agradecido para vivir <laughs> sí. y sobre todo para el turismo en verano y te viene mucha gente a patinar ya que, ya que eso... Pero claro, bueno. pero el tema del clima, Jani, ¿cómo afecta ahora que lo pienso? Porque sí que no, es el tema verdad del que clima, estamos en la calle que aquí en Asturias el, hoy en ya veis cómo, sí. cómo está... Hoy en hoy día, bien. bueno, no es el clima que había hace años, pero en nuestros inicios el clima era lo peor, ¿no? Y claro. sigue siendo lo peor, pues, porque... ¿Se puede patinar con lluvia? No, imposible, claro imposible porque las ruedas no tienen el grip ni es la lija bien, agarra claro. Claro. ni tampoco es que sea muy agradable y estás patinando <laughs> <ahí risa> Nada más de verdad mientras que nos mira estamos viendo unas imágenes <coughs> que coméntame un poco por encima Hani qué estamos viendo aquí bueno en pues esto es el, el club Wages Skate es ¿Esto la has instalación montado, ¿lo has montado tú sí bueno pues a base de años construyendo parques por ahí pues he construido muchas escuelas uh -huh. y bueno hemos visto que funcionan todas muy bien y es necesario y, junto a mi hermano decidimos llevarla adelante. Esto pues bueno, son unos campus que hacemos en Navidades, sí. hacemos en Semana Santa, son un poco para fomentar el tiempo libre de los niños mm -hmm. en, en tiempos vacacionales, de que puedan hacer otras actividades un poco diferentes. Claro, ¿qué edad, qué edad es así un poco para iniciarnos? Un... Para nosotros la edad eh, es a partir de seis años, sobre todo sí. el skate es un deporte que no deja de ser algo de, para divertirse. Pero sí que hay que contar que es un deporte lesivo, sí. ¿vale? Es un deporte que, que, que creo te caes, que, vamos, lo, que, te, que lo, te lo, lo principal es asumir que tienes caída, tienes impacto uh -huh. y cuanto antes sepas remediar eso, más seguro se hace. Entonces, hasta los 6 años, pues el niño no tiene un nivel de atención que creemos que es necesario, sí. sus huesos no están formados como tal, claro. entonces esa es la razón de... Uh -huh. Eh, una vez que empiezan, se apuntan y demás, ¿habrá sus monitores? ¿Controlaréis un poco, sí, un poco cuál es el, la labor del monitor dentro del... Dentro sí, del a club. ver, la, eh, la labor de, del monitor... Vamos a hablar de la escuela, ¿vale? Los sí. monitores es la escuela y, sí. vamos, todos es... Eh, la labor del monitor básicamente es conseguir que el niño disfrute patinando. Que se lo pase bien. Eso es. Claro. Eh, no, y que sea, sobre todo, una forma segura el patín. No queremos accidentes tontos, no queremos malas experiencias para los niños claro. y que entiendan un poquitillo qué es el patín lo segundo, el respeto, la ética el qué es el patín sí. el entender que no es el mejor el que mejor patine ni peor el que peor patine claro. el que cuando se caiga un compañero una mano ahí, un una, mano ahí para... no una risa por la puerta claro. de atrás, y esas cosas y luego, lo tercero si patinas bien y te mola Estupendo. Porque sí que es verdad, se me acaba de venir ahora a la cabeza. ¿Qué hay de esa imagen de granuja de los skaters? Bueno, de, es que. A ver, Leyenda urbana, <laughs> Jani, ¿no? Bueno, o, no, hay, de todo, hay de todo, hay de todo. En tu caso, por ejemplo, se, te, de, ve, se te ve bonachón. Hay bueno. de todo. Bueno, tuvimos nuestros inicios y al final eres un niño y es un deporte muy en la calle sí, y, estás y, en y estás en la en calle. Y estás en contacto con, con otra gente. Estás en bueno. la calle. También la calle de hoy en día no es la calle de hace años, También, ¿no? Eh, obviamente, la calle de hace años tenía. No vamos a decir la palabra peligro porque tampoco era eso, ¿no? no pero, pero, bueno, pues, pero era, era diferente, sí, ¿no? Sí. ¿no? No es el día de hoy que la calle se puede estar mucho más tranquilo, aunque también es cierto que parece que es más difícil dejar un niño en la calle sí, que cuando nosotros éramos pequeños. Yo sé, los años 80, sí. Sí, pues era un deporte muy de la calle, de hacer ruido, de destrozar los bancos y sí. tal, pero bueno, al final querías hacerlo, no tenías dónde y era lo que te pedía el cuerpo y no había otra. Que no yo de soy cualquier. de los que a veces, si, si veo algún guaje por ahí haciendo skate y demás, me paro y lo miro porque lo sigo flipando, como joder, realmente cómo pueden hacer sí. trucos y demás, es algo que me apasiona. Por seguir un poco tocando este tema de. Quería, mira, vamos sí. a aprovechar ya que decimos este tema de las calles. Dale, dale, callo. Eh, el skater siempre ha estado muy afectado a nivel ayuntamiento y gobierno sí. como deporte un poquitillo que destrozaba las calles sí. y tal. ¿Asociado ¿Qué? incluso al tema del graffiti y todo esto? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, puede que sí, pero bueno, tampoco está muy vinculado a todo lo que sea sí, el graffiti, sí, la claro, música, sí. lo urbano, ¿no? Pero bueno, que es totalmente indivisible, sí. eso es. Eh, pues hemos tenido muchos problemas y por desgracia sigue habiendo a nivel de eso de que eres un problema dentro de la sociedad sobre sí. todo aquella hemos sufrido muchas multas por claro. usar tal qué pasa que hoy en día también se están aprovechando un poco de la situación y lo que te hacen son skaters uh -huh. que ellos llaman skaters a los que te dicen ya tienes un sitio donde patinar no reúne esas condiciones, condiciones el claro. skater se ve obligado a seguir patinando en, en la calle, calle claro. y recibe entonces eso sí es algo que nos gustaría eh, que de verdad deje de pasar un poco, ¿no? El, mm. el tener esa sensación de que siempre somos sí, los malos y lo único que estamos haciendo es un deporte que nos gusta y si no tenemos instalaciones, lo sentimos. Yo he jugado al fútbol en la calle muchos años claro. y nunca pasaba pasado nada. Y no nada. pasaba nada, sí. Pero, con el patín, pero igual sí, pasabas entonces, con el patín a toda leche y ya el paisano te indicaba es. con el paraguas o así, tal. sí, sí es Estamos verdad, en sí. un cambio generacional y cada vez la verdad... Que, pero parece que tarda, ¿eh? Quitarse esto. Y desde aquí vuelvo otra vez a insistir en este programa Pulso Rival, que damos difusión a estos deportes minoritarios, a todos los políticos que nos estén escuchando, eh, si no hay zonas habilitadas para este deporte, la gente lo va a seguir practicando en la calle, porque no queda otra. Y en ese es que, sentido van a chocar peatones con, con deportistas y, y bueno, es un poco... Es que una que... pena y el, y el que quiere patinar no es que, no, que, que, que sea un mal educado, es que quiere patinar y le gusta el skate y, y si ya quiere, está, no hay más. Claro, y si, si queremos es potenciar el, de, el deporte y demás y queremos desde las instituciones el deporte desde, el, desde la base y demás, pues bueno, esto es un deporte también se si puede considerar porque no deja de ser una actividad física. Bueno, es un deporte ya que ahora, en las siguientes Olimpiadas va a ser un deporte... La o sea exhibición que... junto al surf, la escalada claro. y no sé qué otro deporte es el deporte que de España. Puede ser un poco una rampa para. Sí, ahora ya está un poquitillo a nivel federativo, mm -hmm. eh, empieza a haber un poquitillo campeonatos o competiciones a nivel nacional para que puedan optar. Entonces, ¿Hay bueno, federación hay... ahora, Jani? Sí, está empezando a haber federación en España. Bueno, pues lleva sí. un año. Hay una federación estatal, nacional mm -hmm. y, y sí si que empezará a ver a niveles regionales, pues bueno, claro. poco a poco. Por, por seguir un poco, si nos rescatáis las imágenes de, del Guajes Skate. Eh, edad máxima quiero decir no, no hay edad máxima yo tengo 34 puedo pasar por ahí oye Jani claro. me quiero dar unas clases tal sí, en el club tenemos eh, clases desde la iniciación al perfeccionamiento todo mezclado no uh -huh. tenemos grupos de perfeccionamiento grupos de a lo mejor llegará a pasar como pasa en el sur, ¿no? Sí, que bueno, lleva que muchos es como... años y se sí. va... Pero está un poco todo mezclado y hay cursos para adultos que llamamos puretas nosotros. <laughs> bueno, nosotros somos pseudo... viejovenes, ¿no? Como se suele decir. sí, llámalo <laughs> como quieras. Tenemos ahí unas imágenes. Eh... ¿Qué es lo que nos puedes comentar un poco de lo que es la instalación pura y dura? O sea, de lo que es el... Vale, pues la, instala... la instalación está montada, como es una escuela, sí, sí que a un 75% la, la escuela está diseñada... Para, para la iniciación, un sí. nivel medio o bajo, mm. y luego tiene sus ciertas partes de, para, para un skater que tenga un cierto nivel. Eh, las instalaciones de un skater no hay una instalación que diga esto es un nivel pro y esto es un mm. nivel de iniciación, tal". no, porque todo es patinable, ¿no? sí. lo que pasa que sí hay módulos que no son tan grandes o más bajos, tal, pero bueno, están muy pensado para esto, para, para que los niños y los adultos que estén empezando, quieran divertirse patinando, puedan. Y que el que sepa patinar bien... Estoy viendo que eh, llevan sus protecciones y demás, sí, eso y demás es, para evitar un poco el... Es muy fundamental. El casco lo primero, obligatorio. ¿Se les enseña a caer? Sí. Explícanos un poquitín, claro. El, el... Sí, bueno, las protecciones de rodillas, codos y ¿Mm? muñecas... Eh, aparte de para evitar el impacto, cuando te caes, sí. hay que saber usarlas. Hay maneras de caerte para usarlas y no, y no tener impacto, sino deslizar. Claro. Uh -huh. eh, ¿Cuánto duran los cursos? O, por ejemplo, yo si me apunto, Jani, no tengo ni idea, en un mes podría, Ya no te digo sujetarme la tabla, pero bueno, dar un saltito tal... Bueno, eh, el o depende tema, de las el habilidades. Tema, el o... tema de patinar y los trucos son dos cosas... Totalmente diferentes, ¿no? Es lo mismo, pero es totalmente diferente. No para patinar necesitas hacer trucos, ¿vale? vale. Eh, puedes estar deslizándote por el skatepark, usar las rampas, sí. el bowl, y no tienes por qué saber hacer trucos. Es más, hasta que no pasan unos cuantos días de clase, no empiezas a hacer trucos y puede ser que a lo mejor eres el skater sí. que no te gusta ni hacer trucos y te gusta sí, desli o, solo yo, deslizar eso es yo a veces veo a gente no mucha pero por la calle que se traslada en su patín claro, aquí medio. en Oviedo es más complicado porque sí que es verdad que es, es todo cuestas pero bueno dejarse es también un un es un medio de transporte más al final no claro. una bici un patín o uh -huh. Hablábamos también Jani el tema de, de, del internet ahora que veo aquí a los chavales y podemos estar viendo imágenes de de, de, de vuestro canal de YouTube eh, ¿Cómo ha afectado el, el, la integración de Internet en, todo, en toda nuestra vida ¿no? a nivel de, de este deporte? Tienes bueno, que... pues Internet ha sido el boom para todo, ¿no? para el día a día de cualquier persona. Internet es algo que tienes ahí sí, a la ahí mano. Todo, eh, el iPhone es... en todos los Eso lados. Eso es. Claro. Es inevitable usarlo y creo que no es bueno no usarlo también. ¿no? Sí. Eh, tienes que tener... Pues para estos deportes... Eh, ha fomentado mucho a la imagen, ha fomentado que no sea un deporte extraño y que no se pueda ver, mm. y sobre todo a la hora de aprender, ¿no? Pues tienes muchos vídeos, tutoriales, claro. cosas que nosotros cuando nacimos pues teníamos nuestra revista que venía de Estados Unidos, y esa revista te la, pasaba revista, colega, y te la pasabas y, y claro. la pasabas, y aprendías mucho también pues a base de caer y si caigo por aquí tendría que probar por el otro claro. lado y si no yo pues por ejemplo no, me gusta autodidacta, claro, me gusta mucho la música y yo toco la guitarra acústica. Claro, yo hace 15 años porque me juntaba con algún colega y me enseñaba acordes y demás. Ahora cojo YouTube y tengo 100.000 claro. tutoriales para cualquiera de las canciones. Esto claro. me imagino que será un poco lo igual, mismo. Claro. Igual, igual a nivel enseñanza y aprendizaje es muy grande y luego a nivel imagen o o a nivel de facilitarte el, el vender un producto, ¿no? También. Nuestra escuela es mucho más sencillo, más, difícil, más fácil, claro. tanto para nosotros darlo como para el cliente recibirlo, ¿no? Claro. Y un poco ligado también al Internet está la industria del videojuego, que en ese sentido mm. yo de, me acuerdo de, de viciar al Tony Hawk's en la Play, ¿eh? que, que además... Yo creo que estaba bastante logrado el tema de trucos y demás. Sí. Tú que viviste. Bueno, yo, yo en concreto nunca fui muy de videojuegos. Bueno, ¿eh? lo, no, no soy, pues, más que nada porque soy malo. Entonces, como soy ah, malo, bueno. pasaba de jugar. ¿no? Pero sí que hay una industria dentro del patín sí. muy vinculada a, a, a los videojuegos. Y sí, sí, se sí, sí, sigue habiendo el Tony Hawk. Hay más juegos. Un Incluso hay nada. una app de. También un juego de móvil que ves ahí a los niños tal. Y lo hablaba el otro día con Dani Aznar, el, eh, que es el presidente de aquí de, 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 del tema de, del surf, del seleccionador. Tiene buena prensa el tema. A ver, tiene buena prensa entre la juventud. ¿Tú qué deporte practicas? Soy skater. Mola. ¿Tú qué deporte practicas? Yo juego al ajedrez. Mm, pues igual no mola tanto. O sea, son A deportes ver. que de cara, sobre todo, te hablo de, de esas edades, ¿no? De 16, 17, 18. Que es como un poco que tú qué haces surf. Ah, pues igual se liga un poco más. No sé, si era, no sé si era tu caso de cuando eras chavalismo, ¿no? Pero tu patín... El tema de ligar era muy secundario cuando patinaba bastante crío. ¿eh? Era Unos otra trucos ahí rollo. delante de las... También te digo que hoy en día para los niños, eh, no lo sé, ¿no? Pero sí que lo, lo, lo bueno que tiene es que lo tienen muy asociado y asimilado. Entonces es muy normal tener un uh -huh. colega que patine y le guste y un, y un colega de tal. ¿Por qué? Porque hay un cambio generacional claro. que era necesario para estos deportes y que es lógico, ¿no? Que pues yo no, pero gente de nuestra edad tiene sus niños y sí, lógicamente no los, no, no los fuerzan ni quieren que hagan eso, pero sí que el niño nace viéndolo, uh -huh. entonces es, es muy positivo para el deporte, que el cambio generacional es claro. fundamental. Y aprovechando esta ventana que tenemos aquí en Pulso Rival, si te tuvieras que dirigir a esos millones de padres que nos están viendo ahora mismo, ¿cómo les venderías un poco este deporte? No vender, pero ¿qué les dirías o... o, o... Cómo le podrías eh, explicar que es una buena actividad para un chaval de eso a partir de seis años y un poco cómo se lo venderías. ¿no? Bueno, eh, desde mi vida el día a día uh -huh. eh, lo tengo muy fácil. No, no tengo, la palabra vender no me gusta. ¿no? A mí tampoco, ¿eh? Es una cosa que, creo que yo porque... no vendo nada porque yo no lo he comprado. Lo primero, claro. ¿no? Eh, ¿Qué tiene de bueno? Para mí lo tiene todo, es mi vida hoy en día, ¿no? Eh, vivo de ello. Te voy a formular la pregunta de otra manera. Yo me imagino, los padres en casa dicen, claro, el skate, pero claro, como se caiga, se haga daño guaje, el ah, lenguaje vale. como se caiga. Vale. A, la... a ver. Vale. Por, más por ese, por ese lado vale. que. Vale, que... pues a ese nivel hoy en día tenemos escuelas gracias al club, claro. hay gente que da clases a nivel, a nivel, a través de tiendas también hay monitores. Mm -hmm. Pues es un deporte más que tiene unas bases. Eh, tiene una seguridad muy alta como cualquier otro sí, ¿eh? que tiene impacto lógico que tal es normal pero que se queden más que tranquilos mm. yo creo que hoy en día el skate tiene una imagen que un padre no ve a un niño o a una persona por la calle. Creo que tenemos no, otra imagen. Lo que pasa que ahí en Internet, igual también ha hecho un poco de daño. Por el ya, tema pero de... Internet, yo es lo, eh, eh, internet por eso te digo que sí. está muy bien tener la mano, pero que a veces la mano hay que guardarla yeah. y dejarla aparte, porque en Internet no es, eh, no buscamos que... lo bueno como lo malo, igual yeah. de fácil. ¿Qué claro. pasa? Que no sé por qué el ser humano, eh, <laughs> cuando haces una cosa mal. Eh, se le da mucho bombo y cuando los haces 100 cua ¿no? sí. cosas bien, sí. no se ven en ningún lado. ¿no? Pues es lo mismo en Internet. Tú pinchas algo y lo primero que te va a salir, no sé por qué, es algo negativo. ¿no? Sí, que ranking, Me duele un dedo y es que ese dedo te sí. lo van a cortar. Piensa ahora tiene... en famosos rankings. En vez de poner rankings de los mejores trucos, estoy cansado de ver rankings de, de, de fails, leches, de caídas, claro, de, caída. de lesiones y demás. Entonces bueno que no es para los que estáis en casa que no es representativo de este no, deporte. No 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 para nada o sea claro. es un deporte seguro como cualquier otro lo único que bueno pues tiene te, te conlleva a, a que tengas ciertas lesiones que en otros no pero bueno. bueno yo juego al fútbol mal. sala y castañazos los llevo también sí, te no, quiero decir claro. casi todos los deportes de contacto sí que puede haber. Al final lo que sí creo que el skate eh, te da algo más que el deporte no no es solo algo físico uh -huh. es algo también algo tiene una ética, tiene sí. unos fundamentos, unos valores, y creo que eso es algo que es muy importante para los niños. Nosotros, cuando tenemos y estamos dando clases, lo que menos coba le damos al niño es a que patine bien. Sí. Es lo, lo, lo menos importante: es que sea compañero, claro. sea educado. Sepa dar un aplauso cuando tiene que darlo y echar una mano a ese compañero cuando la necesitado. Un súper importante. Y sí, no solo centrarse en esa parte deportiva además sino un poco todo lo que conlleva. ¿no? Y más Eso en esas es. edades que son esponjas si quieres, es. y seguramente es. Claro. es Y para esos padres que ya están convencidos, Jani, ¿cómo te encuentran? O, como, oye, quiero, el mijoaje, bueno, quiero apuntarle pues, ahí a. Pues o a través de, de las redes sociales, entras en www.clubwagescape.com uh -huh. y ahí en la web tanto a través de mail a través de, de teléfono, pues ponerse en contacto con nosotros, o si no directamente, se presentan en la escuela, les comentamos, hablamos claro. con ellos, y lo que sí hacemos es una, una promoción de que cada niño que quiera uh -huh. probar, eh, su primer día es totalmente gratuito, le dejamos todo el tipo de material, me parece fabuloso además, nuestra, son... nuestra atención como monitores, y que el niño disfrute, que es lo que... No nos gusta dar un producto a cambio de algo, queremos claro. darlo. Y luego, sí. si lo quiere consumir, más claro. veces mejor. De ver, Entonces, oye, si te gusta bien y si no. ¿verdad? Eso es. Claro. Ese padre que esté viendo cómo damos las clases. Claro. Pueden cómo asistir están? los padres, me imagino. ¿no? Claramente. Vale. Si sí, tiene su rincón para estar ahí, ver Perfecto. la clase con sus niños y eso es. Que el niño esté a gusto y que el padre lo esté también. Claro. Entonces. Eso es lo que, lo que más queremos, pues, fundamental. Ya lo han oído, en casa es un deporte que a mí me apasiona, le seguiré dando bombo y desde aquí, desde Pulso Rival, seguiremos apostando por estos deportes. No me gusta llamarlos minoritarios, sino bueno, pues que bueno, no, no tienen nada. La... Son un poco alternativos, diferentes, pero. No... Minoritario, no. Y me quedo con lo de forma de vida, no solo, sí. no solo el skate, sino una forma de vida. Sí. Muchas gracias, Jani. Se nos ha hecho Muchas muy corta gracias la a vosotras, entrevista. De un placer tenerte aquí. Espero, antes de que acabe la temporada, poder tenerte otra vez en los estudios y seguir sí. ahondando ahí en y el Y estáis skate. El invitados a ir un día y daros un paseíto con el skate. Me comprometo, todo, eh, aquí eh, lunes 5, me comprometo a pasarme por las instalaciones y por lo menos, oye, deslizarme un poco y que vosotros lo veáis. Exacto, eh. perfecto. Muchas gracias. Muchas Janie. gracias. Venga, chao, chao. Y a vosotros en casa, nada, comentaros que, como siempre, estamos en, la, en YouTube, tenemos nuestro canal ahí, Pulso Rival, todos los programas están colgados. Y nada más, como siempre, os digo, ser felices o al menos inténtenlo. Adiós.